Analiza pedir esquema completo de vacunas en eventos. Jujuy solicita el esquema completo de vacunas contra el COVID-19 para eventos y actividades sociales. Además, por el momento, no se aplicará el pase sanitario. Solidaridad, donación de órganos, 139 jujeños esperan trasplantes. La donación de órganos es muy importante para salvar vidas y en Jujuy hay 139 personas en lista de espera en Incucay. Asueto por el Día del Empleado Público Provincial. Este viernes celebran el Día del Empleado Público Provincial y conceden el receso a quienes no gozaron del asueto por celebraciones similares. Actividad oficial. El presidente encabezará la presentación del protocolo de actuación para la investigación científica. La actividad tendrá lugar en la Quinta Presidencial de Olivos y el jefe de Estado estará acompañado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi. Gira papal. Francisco llegó a Chipre en una visita centrada en los migrantes y los refugiados. El pontífice iniciará una gira de 5 días por el Mediterráneo, que también incluye Grecia y durante la que buscará llevar atención del mundo en general y de Europa en particular a la situación de migrantes y refugiados. Distinción, Messi, Campazzo, Conte y Podoroska entre los ternados a los Premios Olimpia 2021. La gala de entrega se desarrollará el martes 14 de diciembre a las 18 y también se entregará el Olimpia de Oro 2020, que a causa de la pandemia de coronavirus no se pudo celebrar el año pasado. La bajada de bandera costará 75 pesos. Aumentos en las fotos y el tema del día en la edición central. Día para todos ustedes, jornada de jueves, aquí estamos con muchísima información por delante y como siempre hasta las 14. Cristian Ariel Almazán, ¿cómo le va? Muy bien, Flor, placer acompañarte como siempre a todos ustedes también que están del otro lado de la pantalla. Hoy muchísimo movimiento y muchas noticias. Vamos a hablar de la importante reunión que se llevó adelante en el Consejo Deliberante hoy por la mañana, que tuvo esta definición y tomamos como referencia la bajada de bandera nocturna, ¿no? Estamos hablando de un costo de 75 pesos para la actualización de la tarifa para los taxis en la jornada del día de hoy. Así que a empezar otra vez a rearmar la administración de las finanzas en casa. Este será uno de los títulos que vamos a desarrollar, por supuesto, hasta las 14. Así es, por supuesto que vamos a salir a la calle antes de hablar del tiempo. Ya lo tenemos del otro lado nuestro compañero Silvano Pintos, a quien le damos la bienvenida. Silvano, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos ustedes. Algunos inconvenientes han surgido en la distribución de las urnas para las elecciones del gremio de ADET. Distribución que ha comenzado y que ha afectado, de acuerdo a una denuncia que han recibido, en las escuelas y establecimientos alejados de las zonas urbanas. ¿Cuál es la situación actual? Se lo vamos a comentar en algunos minutos nada más.
Muchísimas gracias, Silván, y vamos a estar atentos, por supuesto, a todas las novedades que llegan también desde la calle. Nos vamos a dar una breve recorrida, Flor, sí, señor, para darle un panorama a la gente de cómo está este mediodía de muchísimo movimiento, pero también de muchísimo, muchísimo calor, ¿sí? Para los jujeños que están circulando principalmente a esta hora del mediodía, que están en el retorno a casa, presten atención porque hace mucho calor y la temperatura seguirá en franco incremento hasta llegar a la línea de los 33, que es la máxima anunciada para la jornada del día de hoy. El porcentaje de lluvias y precipitaciones se mantiene muy bajo, en un 30 o un 40%, pero basándonos en la experiencia, tenemos que decir que después de las 4 o 5 de la tarde habrá que salir mirando el cielo, sobre todo para los que retornan un poquito más tarde a casa, Flor. Así es, Cris, tenemos cielo parcialmente cubierto a esta hora del mediodía en San Salvador de Jujuy, una jornada que sí, se va a presentar así, calurosa, con mucha nubosidad en el ambiente, pero sin la probabilidad de precipitaciones, al menos por ahora. Tenemos 29 grados a esta hora en San Salvador de Jujuy, en una jornada que se ve un tanto complicada. Allí estamos viendo imágenes en vivo desde diferentes puntos de la ciudad, con un retorno, como decíamos recién, un tanto recargado. Muchos están yendo a esta hora a buscar a los chicos al colegio, otros están terminando una jornada administrativa, ¿por qué no? Terminando de hacer trámites, de pagar cuentas y demás. Si bien recordemos, el aguinaldo empieza, empieza a pagarse a partir del sábado. Hay mucha gente que quizás está terminando de hacer algunos trámites o pagando cuentas, aquellos que pueden al menos, ¿no? Cielo parcialmente cubierto en esta zona de nuestra ciudad capital, en Bajo Lavinia, estamos en vivo allí también con cielo parcialmente cubierto. Hay movimiento bastante intenso también en la máxima de hoy, 34 grados, va a ser mucho calor, ¿eh? La mínima arrancó en 24 ya, las probabilidades de precipitaciones son muy bajas, así que por más que prácticamente todos los días tenemos nubes amenazantes y que da la impresión de que en cualquier momento se larga la lluvia, pues por el momento esto no se va a dar así. Ayer tuvimos, de todas maneras, no sé si lo registraste, Cris, ayer cerca de las 8 de la noche aproximadamente, unas pequeñas gotitas cayeron en el centro de San Salvador de Jujuy. No anduve por el centro, pero sí, puede pasar, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. De hecho es un fenómeno que se da de apenas, manera habitual, ¿no? Cada vez que llueve hay que preguntar barrio por barrio, ¿no? A ver qué pasa, que también es otra de las características de sectorizada de la lluvia, exactamente. Empezamos a recorrer, como siempre, cada uno de los lugares y contándoles, bueno, también, como decíamos recién, que se viene una jornada bastante, bastante calurosa a lo largo y a lo ancho de la provincia de Jujuy, con máximas que van a estar todas ellas por encima de los 34 grados, perdón. Obviamente en La Quiaca y en Purmamarca las máximas van a oscilar los 23, 24 grados. Así que, bueno, una jornada linda, agradable, pero muy, muy pesada. Y muy cerca del fin de semana, muy cerca de la información también, por eso ya mismo nos vamos a vincular al resumen internacional para conocer qué es lo que está pasando en el mundo a esta hora del mediodía. Uno de los títulos en los que vamos a hacer foco es claramente en este. La OMS advierte que crecerá el número de países con casos de Omicron. Es una importante referencia para considerar. No debería sorprendernos con casos en más países. Esto es lo que hacen los virus y esto es lo que seguirá haciendo, dijo el titular de la Organización Mundial de la Salud. Un total de 23 países informaron de la existencia de casos de la variante Omicron en sus territorios, reveló esta semana la Organización Mundial de la Salud, que además advirtió que el número aumentó, mientras su brazo panamericano, la OPS, estimó que el nuevo tipo puede circular pronto en América y se renuevan los cuestionamientos a los cierres de frontera. No debería sorprendernos casos en más países. Esto es lo que hacen los virus y esto es lo que seguirá haciendo este virus mientras le permitamos seguir propagándose, dijo en conferencia de prensa el titular de la OMS, que remarcó que el fin de la pandemia no es una cuestión de suerte, sino una elección. Mientras la Organización Panamericana de la Salud alertó que la variante Omicron puede estar pronto circulando en las Américas, aunque por ahora haya solo casos importados en 3 países del continente. Francia detectó un caso Omicron en la región parisina. Autoridades sanitarias francesas anunciaron este jueves haber detectado un primer caso de la variante Omicron del coronavirus en la región de París tras un positivo previo en una de sus islas en el Océano Índico. El caso confirmado es de un hombre que reside en la región parisina y que dio positivo a su regreso de un viaje a Nigeria, informó la Agencia Regional de Salud. Su esposa, quien lo acompañó en este viaje, también dio positivo y se está a la espera de los resultados de los tests para saber si también es variante Omicron. Todas las personas del entorno de la pareja han sido aisladas, agregó la agencia de noticias AFP.
Creció la migración internacional pese a las restricciones por COVID-19. La migración internacional creció un 3,5% en 2020 en relación al año anterior. A pesar del dramático impacto de la pandemia del coronavirus que llevó a algunos países a imponer restricciones fronterizas, indicó un informe de la ONU. El número de migrantes internacionales creció a 281 millones en 2020, lo que representa un 3,6% de la población mundial, señaló el documento de la Organización Internacional para las Migraciones dependiente de la ONU. Se trata de un aumento desde los 272 millones de migrantes internacionales de 2019, un 3,5% de la población mundial. Angola recibió 350.000 dosis de vacunas contra el coronavirus donadas por Argentina. Angola recibió este jueves las 350.000 dosis de vacunas contra el coronavirus AstraZeneca donadas por Argentina en el marco de la estrategia de reciprocidad internacional y de solidaridad orientada al acceso equitativo del fármaco para reducir los efectos de la pandemia, informó la Cancillería. El cargamento fue recibido por el secretario de Estado de Salud Pública de Angola, Franco Mufianda, y el embajador argentino Alejandro Verdier. En tanto, el viernes partirán hacia Kenia otras 400.000 dosis de AstraZeneca, según se precisó en un comunicado. Estas donaciones que lleva a cabo la Argentina fueron gestionadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que conduce Santiago Cafiero, en conjunto con el Ministerio de Salud a cargo de Carla Bisotti, y se realizan como resultado del ofrecimiento que Argentina ha iniciado al asegurar el stock de dosis necesarias para completar la distribución de vacunas para toda la población objetivo, se explicó en el texto oficial. Con esta información nos vamos a la primera pausa y muchos títulos para desarrollar. Como siempre, toda la información está en esta edición central. Hasta las 14, no se vayan. De salir a la calle, ya se encuentra del otro lado, como siempre, nuestro compañero Silvano Pintos. Silvano, adelante. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con Jorge Calizaya, presidente de la Junta Electoral del Gremio de ADEP. Recordemos que el 14 se van a realizar elecciones para la renovación de autoridades, pero hay un tema que está vinculado con la distribución de las urnas, principalmente en establecimientos muy alejados de lo que son las zonas mucho más urbanizadas. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Porque, bueno, ellos quieren aclarar la situación a partir de denuncias que habían recibido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día a toda la teleaudiencia de Canal 4. Sí, así es. Nosotros ya estamos en el proceso de distribución de urnas, sobre todo de las escuelas que son de difícil acceso, ¿no? Uh-huh. Lo estamos haciendo mediante la policía, así que con toda la custodia y la seguridad que corresponde. ¿Qué ha pasado con el tema de que, bueno, recibieron denuncias sobre la forma de distribución? Sí, bueno, ellos aducen de que estaba colaborando, bueno, el Ministerio de Educación, y ellos lo más que todo denuncian por el tema de garantías, ¿no?, de la seguridad en el tema de la distribución de las urnas. Uh-huh. Eso. ¿Qué sector es el que manifestó esto? ¿Cómo? ¿Qué sector manifestó esto? Sí, hizo una presentación, la lista 7, a través de su apoderado, ¿no? Uh-huh. El señor Chavarría. Ante esta situación, ¿cómo respondieron ustedes? Bien, nosotros en estos momentos estamos trabajando sobre eso, estamos trabajando con los asesores legales, ¿sí?, para dar la respuesta que corresponde. Y justamente estamos reunidos con los asesores, ¿no? ¿Ustedes ya han comenzado con la distribución de las urnas a lugares más alejados? Sí, así es. Vuelvo a reiterar, nosotros estamos en ese proceso, distribuyendo las urnas para los lugares alejados. Lo que nosotros queremos es garantizar que todos los docentes de todas las escuelas donde hay afiliados a la asociación, a nuestra asociación, puedan emitir su voto, ¿no?, y elegir las autoridades que nos van a guiar o van a defender nuestros derechos por los próximos 3 años. ¿Cuántas urnas van a ser distribuidas o se van a utilizar? Vamos a distribuir, son 445 urnas, y más se agregan 8 urnas que van a estar en cada una de las
sedes de ADEP en la provincia, donde van a votar los jubilados, ¿no? Digamos, ¿van a utilizar establecimientos educativos para realizar este acto eleccionario? Sí, sí, así es. Todas las instituciones educativas que haya socios. Hay escuelas que no hay socios, bueno, no se lleva el proceso eleccionario. En este momento, ¿cuántas personas o cuántos afiliados están en condiciones de sufragar? Sí, estamos en alrededor de los 8.000 afiliados, ¿sí? Que van a poder emitir su voto y elegir las autoridades. ¿Solamente están distribuyendo las urnas o ya con las boletas respectivas? Ya estamos, cuando se hace la distribución de las urnas, se hace con toda la documentación correspondiente, instructivo para el presidente de mesa, los votos, acta de apertura y cierre de comicios. En las urnas corresponde acta de escrutinio, ¿sí? Y los sobreurnas, no, hay sobreurnas también porque son menos de 5 afiliados, ¿no? Ajá. Son hasta 5 afiliados, disculpe. Bien, ¿esto se realiza el 14 y cuándo se conocerían los resultados? Bien, nosotros el 14 inmediatamente recepcionamos, vemos, hacemos, solucionamos todas las presentaciones que hagan cada una de las listas y el 20 nosotros estaríamos haciendo el escrutinio. ¿Cuántas listas se presentan? Son 3 listas, lista 7, verde celeste, la lista 15 violeta y la lista 21 rojo y negro. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la situación entonces de la distribución de las urnas para las elecciones que se va a realizar dentro del gremio de ADEP para la renovación de las autoridades de este gremio. Uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, tiene que ver con el carnet o la necesidad de tener el plan de vacunación completo, el esquema completo para poder acceder a los eventos masivos sociales y evitar, ¿no?, todo tipo de restricciones. La primera provincia en el norte argentino que ha fijado esta referencia en la jornada del día de ayer ha sido la provincia de Tucumán. Inmediatamente lo hizo hoy la provincia de Salta y veremos qué es lo que pasa. Ya se lo vamos a contar con la provincia de Jujuy. Está Ismael Rojas desde el Jardín de la República para hablar un poquito de estas nuevas medidas sanitarias. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, compañero. Bueno, tal cual, como lo anticipaban, la provincia de Tucumán ha iniciado durante la jornada de ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia implementar como protocolo en prevención al COVID-19 el pase sanitario. Contanos un poco, Ismael, ¿cómo ha tomado la gente, ¿no?, esta medida y cuáles son los tipos de restricciones que tiene aquella persona que no tiene el esquema completo en Tucumán. Sí, perfecto. No hay enojo por parte de los tucumanos, no hay repudio ante esta medida, teniendo en cuenta que sí, otras medidas restrictivas en Tucumán generó mucho repudio por parte de los mismos tucumanos. Pero lo cierto es que sí hay una especie de desconcierto, ¿no? Las primeras 24 horas con esta implementación todavía lleva un proceso de adaptación. Hice consultas a los tucumanos en lo que fue Plaza Independencia y los principales centros turísticos y de paseo en la capital tucumana y el 90% de los tucumanos no cargaba consigo el permiso, no cargaba el carnet de vacunación, no cargaba este famoso pase sanitario que debían tener y solo algunos lo tenían sí de manera virtual en su teléfono. Un poco como que los tucumanos van a tener que adaptarse a esto. Muchos están de acuerdo, pero todavía no se lo ha implementado al 100%. Algunas entidades bancarias durante la jornada de hoy, a pesar de que ya comenzó a regir este DNU, aún ingresan, permiten ingresar a tucumanos sin este pase sanitario, pero por supuesto con la prevención y con el anuncio de que a partir de mañana ya sí será obligatorio presentar en el ingreso de este pase sanitario. Al menos en Tucumán les cuento que esto se lo va a pedir en cualquier sector de ingreso público o privado que tenga concurrencia masiva y donde la situación epidemiológica preocupe a las autoridades. De esta manera, los tucumanos deberán presentar el carnet, ya sea físico o virtual, con la aplicación Mi Argentina para poder ingresar a lo que sería cancha de fútbol, recitales, espectáculos, teatros, cine, bancos y diferentes lugares donde se aglomeren muchas personas. Ismael, la última pregunta, de nuevo agradecerte, ¿no?, por tu tiempo y por la exposición siempre.
¿Qué balance se puede hacer de la conducta del tucumano en este último tiempo, ¿no? De pandemia? Porque hoy, lamentablemente, a pesar de ser una provincia chica, manejan quizás una de las tasas de contagio más altas, ¿no? Del norte argentino, si no es la más alta. ¿Le ha costado mantener, sostener la conducta del barbijo, los cambios de hábitos? ¿Qué autocrítica se puede hacer por parte del tucumano? Bueno, justamente, en las estadísticas está reflejada la conducta de los tucumanos. Ha costado mucho, ya que antes de que se permita el uso libre de barbijo, justamente al aire libre, ya los tucumanos por ahí caminaban sin el barbijo por las peatonales, por los microcentros, y solo se lo colocaban a la hora de ingresar a tal lugar. Eso ha provocado la tasa alta en contagios y también en muertes. Tengamos en cuenta eso también, por supuesto. Ha sido un cambio cultural muy grande, bueno, para todo el mundo, claramente, pero sin dudas los tucumanos han tenido mucho problema para comportarse ante la pandemia, teniendo en cuenta que también en su momento, con la creación del Comité Operativo de Emergencia, se desbarataban cientos de fiestas clandestinas durante los fines de semana, en aquel entonces cuando atravesábamos la pandemia más dura. Muy bien, esperemos que esto pueda cambiar pronto por la salud de todos. Ismael, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Déjame remarcar antes que me despida que el carnet, el pase sanitario, entró en vigencia desde la jornada de ayer y será hasta el 31 de diciembre, al menos aquí en Tucumán. Seguramente se espera que se extienda porque la idea es incentivar a la vacunación. Y de esta manera, durante la jornada de hoy, Tucumán amaneció con diferentes nodos itinerantes de vacunación en lo que son en las principales plazas y peatonales y paseos públicos, al menos de la capital tucumana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto, estaremos en permanente contacto. Gracias. Cambiamos de tema, volvemos al ejido de San Salvador de Jujuy, a la provincia en general, porque se van a llevar adelante capacitaciones en grooming para todo el personal educativo, algo que por ahí muchos de los docentes, preceptores y demás todavía no tienen incorporado, y es una problemática que lamentablemente ocurre y de manera cada vez más frecuente. En este caso, Rodrigo Altea, Secretario de Desarrollo Humano, nos brinda toda la información. Lo apuntamos a los preceptores por dos motivos. Uno es que entendemos que uno de los primeros contactos, un contacto muy amigable que tienen los chicos con el preceptor. Y el segundo es que es un grupo que no cuenta con muchas capacitaciones durante el año calendario. Entonces como que se dio la circunstancia de poder llegar para solucionar un problema a los preceptores que no cuentan con cursos de capacitación que sean accesibles dentro de la provincia, y también llegar con esta temática que nos tiene muy abocado y muy preocupado. La concurrencia y la plena recepción de todos los preceptores, que lo venimos notando con nuestros profes también de educación física al abordar todas estas temáticas, y también cuando abordamos las nuevas realidades de los chicos que ya requieren otro tipo de atención, donde hacen valer su individualidad y donde todos los docentes, todos los que están a cargo de los chicos, chicas y adolescentes tienen que estar obviamente ayornándose y adaptándose a esta nueva realidad. Copa Argentina ya con finalistas totalmente definidos. Será una final muy, muy caliente por cómo llegan ambos equipos. Ayer Godoy Cruz arrancó con todo este susto que le proporcionaba el ataque del traductor. Sí, el equipo mendocino que llega con muchos juveniles que seguramente serán objeto de negociación, ¿no?, a lo largo de esta apertura de pases en el verano, porque si hay uno de los clubes que ha generado buena materia prima es sin lugar a dudas Godoy Cruz, Antonio Tomba. Taller estuvo lo suyo, fue de menor a mayor en el partido, generando algunas chances claras, fundamentalmente apretando los dientes, que es claramente el lenguaje futbolístico que intenta implementar Cacique Medina, y después encontrando la resolución, no en el camino habitual, pero sí desde los 12 pasos para meterse en una final que claramente merece, ¿no? Si uno analiza la temporada completa y no la última sensación de lo que ha dejado Talleres de Córdoba, claramente ha sido, ¿no?, uno de los mejores equipos de la República Argentina. No así en el plano de la regularidad en este último tiempo, en donde le ha costado muchísimo sostener el ritmo y quizás le costó un poco también, ¿no?, soportar la presión de ser uno de los candidatos a quedarse con la liga profesional. Diego Baloyes
minuto 58 después de la falta sobre Michael Santos para marcar el único gol. Un emocionado delantero que será también otro de los nombres muy mencionados en este mercado de pases. Tiene desequilibrio, tiene gambeta, tiene gol, pero por sobre todas las cosas también tiene velocidad, Baloyes, para meterse claramente entre los jugadores destacados de esta liga profesional. Habrá final, Boca llega con un vestuario bastante, bastante caliente. Boca llega con muchos inconvenientes a nivel dirigencial, pero con la oportunidad clara y fundamental y necesaria de lograr sí o sí la Copa Argentina para llegar a la Copa Libertadores de América. Anoche este señor festejó, ¿por qué? Porque llega a la final, porque es la primera vez en la historia que lo hace Talleres de Córdoba y además porque también tiene vuelo charter directo a la Copa Libertadores 2022. Nos vamos a una nueva pausa, ya venimos con más información. Que volvamos a retomar la temática, la preocupación que hay en torno a los espejos de agua de la provincia de Jujuy. Estamos hablando de los diques porque siguen manteniendo un nivel muy bajo de agua y teniendo en cuenta sobre todo que hace mucho tiempo que no llueve en cantidad. Hemos tenido días en donde sí se produjeron precipitaciones, no precisamente en donde necesitamos que llueva. Recordemos que sí estuvo lloviendo y de manera muy intensa en Huahuaca, en la quebrada en general, pero en la zona de los diques todavía esto no se da y cada vez es más creciente la preocupación y está preocupando también la mortandad de los peces. Sobre este tema, y para que nos actualice cuál es la situación en la provincia de Jujuy, estuvimos hablando con el intendente de los diques, Víctor González. Los niveles de agua son bastante escasos, preocupa, espero que podamos llenar cuando empiecen la cantidad de agua suficiente para llenar los espejos. El año pasado el dique La Madera no pudimos completarlo en ningún momento, así que bueno, la situación es preocupante, pero espero que podamos, que las lluvias nos empiecen a acompañar y podamos mejorar los niveles de agua. La verdad es que estuvimos preocupados hace dos semanas en el dique Los Balizos. Este dique estaba bastante, con el agua se veía bastante eutrofizada, o sea que faltaba oxígeno, pero por suerte no llegó una lluvia en esos días, no, mucho viento, el oleaje permite que se recupere también la cantidad de oxígeno, los niveles de oxígeno en agua, y no se produjo ninguna mortandad. Ya el segundo año, por suerte, el año pasado tampoco tuvimos mortandad. Es un dique que tiene muy poco ingreso de agua, porque el único arroyo afluente es el arroyo Los Balizos, y solamente cuando llueve para el norte de San Antonio, ¿no? Así que la preocupación ahí por mortandad de peces constante, también a la vuelta, ¿no? Todavía no es que estén secos los diques, estamos en niveles en porcentaje con 50%, pero también a la vuelta, ¿no? Animales que bajan a beber y que a veces se empantanan por la cantidad de barro que queda, y produce la mortandad de algunos animales también, sobre todo en lo que es la madera, dique Las Maderas. Hay gran expectativa por la presentación de Santiago Ferrari en Colombia. Está la delegación desde hace un tiempo con todo lo que implica, ¿no?, viajar al exterior para la delegación de deportistas. Hoy mirando de reojo, minuto a minuto, qué es lo que pasa con las restricciones en cada uno de los países, en cada uno de los aeropuertos. Así llegó Abraham Jure junto a Santiago Ferrari a Cali, en donde tendrán esta competencia a partir del día de mañana. Algunas lesiones y algunas molestias para el pequeño jujeño, pero por supuesto las expectativas de hacer una gran presentación. El tema logístico ha sido prolijo. La delegación argentina de todos los deportes ha llegado en un vuelo charter. En el caso nuestro, 8 días sin entrenar, porque nos ha tocado las competencias al final de los juegos. Así que bueno, solamente haciendo gimnasio en el hotel, y recién el día 30 hemos podido ir al primer entrenamiento. Y ya mañana comienzan las competencias, que se realizan cerca del mediodía. La disciplina de sincronizado y a la tarde, noche, la competencia de trampolín individual. Y si es que los chicos pudieran pasar a la final, competirían el día 4 también, pasado mañana. Así que ese es nuestro derrotero. Son pocos deportistas, es el deporte que tiene menos cantidad de deportistas. Son solamente 12 deportistas varones que van a competir, 13 mujeres.
Así que es difícil llegar a los Juegos ya es un gran mérito. Así que los dos argentinos han hecho suficiente mérito para estar aquí. Ayer han entrenado sincronizado y sincronizan bastante bien, que es una de las reglas nuevas que se ha puesto en la gimnasia de trampolín en los Juegos. Y Santiaguito, a pesar de que arrastra todavía su contractura en la espalda, lo cual lo molesta y no puede desarrollar el 100% de su potencial, él tiene una virtud mental que es la fortaleza en los momentos de las competencias, ¿no? Así que está bien, ha hecho su rutina, lo que tiene que hacer lo ha hecho muy bien, un poco dolorido y ayudado un poco por el consultorio médico, ¿no?, de fisioterapia que armó el Comité Olímpico en el hotel, así que está protegido y le vamos a dar una manito ahí con eso para que esté mejor. Hace un par de minutos atrás hablábamos con un colega de la provincia de Tucumán que anunciaba y explicaba de alguna manera cómo se iba a implementar este pase sanitario. Lo mismo hizo la vecina provincia de Salta, fue la segunda provincia que confirmó esta resolución por parte del Comité Operativo de Emergencias de dicha provincia, teniendo en cuenta el incremento de los casos y sobre todo la masividad de los eventos y la concurrencia de la gente en eventos de estas características. Así que en este caso, para conocer más detalles sobre cómo se va a implementar, en qué lugares se va a aplicar, en cuáles no, dialogamos con Ramón Reyes, periodista justamente de la vecina provincia. Este pase sanitario va a ser para actividades masivas y también para eventos que se realicen en lugares cerrados. ¿Qué abarca? Abarca los locales gastronómicos, los salones de eventos, los gimnasios, también los partidos que se van a desarrollar aquí en la ciudad, también los boliches, los cines. En el dique Cabra Corral, el tema de los catamarán también, uh-huh. La sala de juegos, los casinos, bueno, todas las actividades que requieran de esparcimiento y de distracción van a requerir el carnet sanitario. ¿En qué consiste? En que vas a tener que mostrar tu carnet con el esquema de vacunación completo. Ya no es una sola dosis, son dos. Toda persona mayor de 18 años que quiera tener algún tipo de actividad deberá presentarlo. Esto rige a partir de la 0 hora de hoy y se va a extender hasta el próximo 31 de diciembre. Hay un sector importante de la comunidad que no tiene la segunda dosis, pero bueno, esto impulsaría a que si vos querés participar de algún evento tenés que estar vacunado sí o sí, ¿no? Aquí la idea es tener un gran porcentaje de personas vacunadas por las actividades que se vienen y también hay una fuerte presión del sector empresarial hotelero, así que ¿para qué? Para que no se cierren, porque bueno, exacto, es un sector que ha sufrido realmente bastante. Como te decía yo, hay muchos lugares para vacunarte, no es que no hay stock. La titular del programa de inmunizaciones ha manifestado que tenemos mucho stock de vacunas, el tema es que hay un sector que no se quiere vacunar, entonces la idea es poder forzar con estas medidas a que se vacunen. Y se acercan las fiestas, nada más y nada menos, con una novedad importante que es la llegada de la ley. Por supuesto, está prohibido utilizar y vender pirotecnia sonora en las calles de San Salvador de Jujuy, algo que ha traído tranquilidad, si bien sea la conducta del jujeño, ¿no? Ha cambiado en las últimas referencias claras que tenemos cuando se acerca la Navidad y también el Año Nuevo. Pero lo queremos conversar con alguien que ha sido miembro de esta lucha que ha llevado muchísimo tiempo. Estamos hablando de Viviana Massa, referente de la Fundación Hablemos de Autismo. Viviana, ¿cómo estás? Como siempre, agradecidos de tenerte. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias bien, por la invitación. El gusto de verte y escucharte. Bueno, Viviana, ¿cómo llegamos, no? Parados con todos los avances que hemos tenido y el respaldo de una ley, nada más y nada menos, a este mes de diciembre. A modo de comentario decía que hay una buena respuesta de la gente, pero todavía falta y mucho. Exacto, por eso comenzamos nuevamente, ya largamos con la campaña de concientización Pirotecnia Sonora Cero, recordando que existe la ley, ya va a cumplir un año mañana casualmente, el 3 de diciembre del año pasado, se sancionó la ley Pirotecnia Sonora Cero para toda la provincia de Jujuy, y desde noviembre del año pasado también tenemos para San Salvador de Jujuy lo que es la ordenanza municipal. De todos modos, nosotros hacemos campaña así como
veníamos haciendo desde años antes. Vamos a continuar haciendo concientización porque todavía hay un sector de la población, como vos bien decías, si bien hay una mayor adhesión y acompañamiento de parte de la sociedad y que nos está ayudando mucho, todavía tenemos gente que se resiste. Pero este año ya no hay excusas porque ya tenemos un año de ley y no podemos decir que no sabemos, que la mercadería si se compró este año, no podemos decir que no sabíamos que existía una ley. Lo mismo para la población. Igualmente muy contentos porque la verdad y agradecidos porque nos están acompañando mucho las redes sociales. Mucha gente que no es de la población de chicos con autismo y sin embargo, o de las mascoteras, y sin embargo la sociedad nos apoya, nos ayuda a difundir, y eso realmente no tiene precio para nosotros. Así que tenemos muchas esperanzas de que estas fiestas sean mucho más tranquilas para todos, ¿no? Viviana, te hago una consulta, ¿no? Porque uno cuando habla de pirotecnia sonora automáticamente lo vincula con las fiestas, con la llegada del año nuevo, pero durante el año pasan muchísimas cosas, ¿no? Desde reuniones políticas, festejos por partidos de fútbol o campeonatos, aniversarios, un poco de todo. ¿Cómo ha sido el comportamiento a lo largo de este año ya de una vez sancionada la ley? ¿También respondió a la gente? Porque no hace falta, ¿no? A veces tener una referencia fija como para evaluar. Claro, sí, en general fue mucho más tranquilo, lo notamos en las fiestas patronales, si bien todavía hay algunas que vienen y faltan, lo vimos con el mes de octubre que se utilizaba mucho acá cuando salía la Virgen para Río Blanco, se utilizaba a las 5 de la mañana bombas de estruendo, o sea, eso ya era muy molesto y pernicioso para todo el mundo. Todos los vecinos del centro, que te despierte a las 5 de la mañana una bomba de estruendo, la verdad que era tremendo, este año no se sintió. Sí hubo algunos casos aislados, por ejemplo lo que vos decías cuando salió River campeón, se utilizó fuegos de pirotecnia, cuando fue el último tramo de las campañas, algunos partidos la utilizaron, así que la verdad eso es lamentable porque ya todos conocemos que existe una ley en Jujuy, la difusión fue muy grande y bueno, la ley no se puede desconocer. Pero a eso apuntamos cuando decimos seguiremos haciendo campaña y es todo el año, porque son estas fechas las que se vuelven a utilizar. Pero bueno, la campaña más fuerte son para las fiestas porque ante todo la noche de fin de año, la de fin de año es la que más se utiliza pirotecnia, ¿no? Entonces creemos que con esto que se abrió tanto las restricciones, tenemos que reforzar la campaña porque justamente tenemos miedo de que la gente utilice y bueno, tenemos que concientizar. Pedimos a la sociedad que nos acompañe y que tenga en cuenta que hay mucha gente que la pasa muy mal y que se puede festejar de otra forma sin dañar a nadie, ¿no? Sin dudas. Viviana, te hago una consulta y te saco un poquito de la temática de la ley. Quería preguntarte en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, que vos estás obviamente al frente de la fundación, si se incrementaron los casos de autismo en la provincia y cómo se estuvo trabajando con los casos que ya venían, ¿no?, de público conocimiento con ustedes. Sí, hola, Flor. Muchísimo, y creemos que son estas campañas de prevención que nosotros hacemos, donde se difunde mucho de lo que se llaman signos de alerta. Sí. Nosotros insistimos mucho con eso y fue muy grande la cantidad de llamadas y de gente que nos escribió diciéndonos y pidiéndonos asesoramiento de dónde hacer la consulta porque están empezando a ver, estos signos de alerta, los chicos que no hacen contacto visual, que no catan órdenes, que cuando los llamás no se dan vuelta. Entonces está muy bueno que y cada vez más tempranamente se pueda llegar al diagnóstico porque se está haciendo la consulta. Eso es maravilloso y bueno, esa es la finalidad y la misión de esta fundación. Así que digamos que se está trabajando muy, muy bien y siempre les pedimos a la población que estén alertas, que hagan la consulta, porque cuanto más temprano el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Así que, pero lamentablemente desde el otro lado de la cara de la moneda, es impresionante la cantidad de niños con autismo que se están detectando. Y aprovechando que te tenemos del otro lado, Viviana, ¿cuáles son los principales signos, ¿no?, que podrían llegar a nosotros como papás, alertarnos o llamar nuestra atención y que podríamos llegar, hablo siempre de manera potencial, podríamos llegar a estar al frente de un posible caso de autismo? Para los papás que nos están viendo del otro lado, ¿no?
Sí, siempre te tiene que llamar la atención si el niño no hace contacto visual desde que nace, desde que toma la teta, que demora en caminar, en gatear, que empiezan a hablar y retroceden, pierden el vocabulario que tenían. Si a los 2 años el niño no tiene por lo menos 50 palabras, te tiene que llamar la atención y tenés que hacer la consulta. Son niños que tienen grandes problemas sensoriales, por ejemplo, la hipersensibilidad auditiva, que se tapan los oídos, que no toleran los globos, los estruendos, no sé, una radio, un televisor. Son niños que se quedan tildados, por así decirlo, no sé, con las aspas de un ventilador. Son niños que son muy estrictos en cuanto a sus rutinas. Vos los sacás de la rutina y entran en crisis. Son chicos típicos que van al súper y tienen tantos estímulos que se desregulan, entran en crisis, se largan a llorar. Chicos que a lo mejor van al jardín o a una guardería y te das cuenta que no pueden participar, no pueden compartir con sus compañeros y sus amiguitos un juego simple. No tienen juegos simbólicos, son niños que dan vueltas alrededor de la mesa, que acumulan, apilan o alinean juguetitos. O sea, no es un juego simbólico, no es un juego donde puedan participar otros niños. Todas estas cosas, aunque sea una, te tiene que llamar la atención y hacer la consulta, porque quizás no esté dentro del espectro, pero quizás sí. Y si lo detectamos muy temprano, créeme que con el tiempo, con trabajo, con amor, pero las cosas mejoran muchísimo. Y esa es una de las propuestas que tenemos desde la Fundación, y se está presentando el proyecto. Queremos trabajar en la reglamentación de la ley, porque en el sector público necesitamos más neurólogos, más psiquiatras, que son fundamentales a la hora del tratamiento de nuestros chicos, y lamentablemente tenemos tan poquitos para toda la provincia que nos llegan a 5 para toda la provincia. Entonces tenemos que buscar la forma, y hay mucha gente del sector público que la está pasando muy mal. De la población que tiene que ir al hospital y se tiene que quedar a dormir para conseguir un turno, que creo que son 5 turnos por día. Son muy poquitos, y la verdad que es lamentable que los papás tengan que ir con sus niños el día anterior y dormir en la intemperie para sacar un turno. Entonces tenemos que buscar la solución. Pedimos un diagnóstico gratuito y tratamiento, porque realmente se puede hacer, se están haciendo en otras provincias, y tenemos que buscar una solución para muchos chicos del norte o de cualquier otra localidad que está fuera de San Salvador de Jujuy, que le está costando mucho llegar al diagnóstico y al tratamiento. Sin dudas, Viviana, como siempre es un placer contar con vos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente. Nos vamos ahora sí a una nueva pausa en esta edición central. Ya volvemos con más. Continuamos con más información en esta edición central, y vamos a hablar del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que atraviesa un momento clave de la temporada. Sabemos, ya sin actividad en la Primera Nacional. Hoy la institución está buscando primero resolver quién es el técnico, pero también la elección del nombre del técnico será un poco la conclusión de su momento institucional. Ayer se confirmó que se suspendió la asamblea de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Recuerden ustedes que estamos en la cuenta regresiva rumbo a las elecciones, y esto será fundamental también para definir el futuro deportivo de la institución. Hablamos con el fiscal de Estado, Mariano Miranda, que decía lo siguiente. Gimnasia, la comisión directiva había convocado para asamblea extraordinaria para el 1 de diciembre y asamblea general ordinaria para el día 27 de diciembre. Desde la Fiscalía de Estado, ante una denuncia formulada por un asociado y luego de verificar algunos de los datos esgrimidos, hemos resuelto a los efectos preventivos y de evitar males mayores, suspender la asamblea extraordinaria que tenía por objeto la designación de una junta electoral para las elecciones de la asamblea general ordinaria, que estaba fijada para el 27 de diciembre. Principalmente nos basamos en que no había antecedentes de la convocatoria, en cuanto que es un requisito esencial en toda institución que convoca asamblea. Deben presentar todo lo que es la documentación preasamblearia
al organismo de control a los efectos de hacer las contrataciones y corroborar los antecedentes, si fue realizada en tiempo y forma y de acuerdo a las normas de la reglamentación vigente o del estatuto. En este caso detectamos que no estaba acompañada la documentación pertinente, tampoco habían acompañado el padrón de asociados, que es quien va a determinar en base a ese padrón cuál va a ser el quórum en base al estatuto vigente para el club. De todas maneras, se otorgó un plazo de 60 días hábiles para que puedan volver a acompañar y acreditar los requisitos que figuran no solo en el estatuto, sino también en la reglamentación vigente en Jujuy. Y ahora sí, hablamos de esta tercera etapa del carnet sanitario, del pase sanitario. Ya hablamos en primera instancia de Tucumán, hicimos mención también a la provincia de Salta y qué es lo que va a suceder en Jujuy, teniendo en cuenta la proximidad en materia de distancia, de geografía y demás, qué es lo que puede llegar a pasar. Bueno, para consultar sobre este tema, dialogamos con el coordinador y titular del Comité Operativo de Emergencia de la provincia, estamos hablando del doctor Omar Gutiérrez, quien anticipó que en Jujuy ya se tomaron hace tiempo atrás medidas similares relacionadas con este pase sanitario, pero todo va a depender de cómo avance la situación epidemiológica de Jujuy. En la provincia no hemos implementado un pase sanitario como tal, pero sí ya tenemos desde hace mucho tiempo distintas medidas, distintas resoluciones que hemos ido sacando orientadas en el mismo sentido. Acá en la provincia de Jujuy ya tenemos medidas como es el caso de la vacunación obligatoria, por ejemplo, para los empleados de la administración pública. Quizás la diferencia es que por los tiempos en los cuales nosotros hemos llevado adelante esta implementación, no estábamos en condiciones en ese momento de exigir el esquema completo, sino al menos una dosis de la vacuna. Esto no ha sido coercitivo, no es que hemos forzado a la gente a vacunarse, sino que hemos tratado de ir promocionando lo más posible el tema de la vacunación, alertando a la gente de la situación, informándole de la necesidad de vacunarse, de la importancia que tiene la vacunación. Y eso nos ha permitido dar pasos importantes. También tenemos implementado una reglamentación en relación a la vacunación y al control de la vacunación en el uso del transporte público. Ya tenemos implementado lo de la exigencia de la vacunación cuando se realiza algún evento de más de 100 personas al aire libre. En realidad lo que estamos analizando es el momento oportuno para modificar un poco lo que tenemos establecido y exigir el esquema completo en lugar de exigir una sola dosis. Nos falta mucho para el carnaval, pero eso ya está establecido al día de hoy. Para cualquier evento que sea multitudinario, es lo más probable que avancemos hacia la exigencia de dos dosis en lugar de una sola dosis. Novedades importantes surgieron hoy desde el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, por eso fuimos a buscar automáticamente la palabra de su presidente, para confirmar uno de los datos significativos de la jornada, el aumento de nada más y nada menos que la tarifa de los taxis, entre otras cosas. El detalle en la palabra de Lisandro Aguiar. Hemos también fijado lo que es la concesión o el permiso que tiene la cooperativa 16 de noviembre para el cobro del estacionamiento medido que se estaba venciendo. La tarifa va a variar de 40 pesos a 50 pesos. Se le ha otorgado 2 años de permiso y se ha establecido una cláusula que es muy importante, que en el transcurso de 2022 deben presentar un sistema de modernización de lo que es el cobro de estacionamiento para que los vecinos de San Salvador de Jujuy puedan pagar el estacionamiento a través de sus celulares. Y por otro lado, se ha establecido el cuadro tarifario del sistema de taxis para el año 2022. En ese sentido, se ha establecido un aumento en una primera etapa que va a estar iniciándose en base a lo que el Ejecutivo determine, porque tiene 10 días para su promulgación, 10 días hábiles, y tiene ahí algunos días más para su publicación, así que seguramente será fines de diciembre o principios de enero, de un 12% de aumento aproximadamente, y luego 2 etapas más que se puede, según lo que sea el proceso inflacionario que se vive en el país, hasta un 15% en los meses de mayo y en los meses de septiembre. Esto va a depender de la variación de la inflación en el ámbito del país, y si de alguna manera se contiene el proceso inflacionario, por supuesto que el aumento será menor, y si lamentablemente no se contiene o es mucho mayor, ahí habrá que volver a discutirlo dentro del Consejo Deliberante, porque es lo que tiene autorizado el Ejecutivo en el marco de esa ordenanza. Si no me equivoco, 75 pesos la bajada de bandera y la ficha 0.75. El tema taxi compartido ha sido tratado con idéntica
con idéntico sentido, va a tener un aumento en una vez que se promulgue la ordenanza y determine el Ejecutivo la entrada en vigencia, y va a tener dos aumentos a partir de mayo y septiembre de hasta el 15%. El costo del pasaje de taxi compartido se va a 60 pesos. Mundial de la lucha contra el SIDA y la fundación que más ha trabajado en la República Argentina para el trabajo de concientización y también estudios científicos ha sido sin lugar a dudas la Fundación Huésped. Por eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Valeria Fink, coordinadora de estudios clínicos de la Fundación. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, el placer de verla y escucharla. Bueno, doctora, quizás estamos ante, como nos dijeron ayer, en la era del fin del VIH por los avances científicos y por cómo se viene trabajando, además de la respuesta en las campañas de la gente. A ver, yo creo que hoy tenemos todas las herramientas para que lleguemos al fin del VIH, pero la realidad es que el VIH sigue siendo un problema vigente, ¿no? Y hay un poco nuestra campaña, estos 40 años que se cumplen hoy, de los primeros casos que aparecieron de SIDA en el mundo. Si bien, como les contaba, tenemos todas las herramientas para, por lo menos, que deje de haber nuevos casos de VIH en el mundo, seguimos teniendo nuevos casos de VIH en el mundo y en nuestro país. Entonces, bueno, es la campaña que tenemos ahora en Fundación Huésped, VIH Gente Vigente, a la cual invitamos a quienes quieran sumarse en la página web, www.huésped.org.ar. Pero creo que tenemos que pensarlo como eso, que tenemos las herramientas para, que ojalá estemos llegando, pero que todavía tenemos trabajo por delante. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quería preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que consideras que falta? Porque los años de campaña son cada vez más grandes, ¿no? Más largos, sobre todo de la Fundación Huésped, que vienen haciendo realmente un trabajo extraordinario, ¿no? Durante todo este tiempo. ¿Hasta dónde crees que se avanzó y qué crees que es lo que falta, ¿no? No solamente para la vacuna, sino también para generar una mayor conciencia en la gente, más allá de que se avanzó realmente mucho en este último tiempo. A ver, acá creo que podemos pensar esto desde dos puntos de vista, ¿no? Y es qué es todo lo que conseguimos hasta ahora, que es muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo que hasta lo que fue la pandemia de coronavirus, no hay en la historia de la medicina algo en lo que se haya avanzado tanto y tan rápido como con el VIH, ¿no? Sí. Tuvimos los primeros casos en el 81, ahí enseguida se pudo identificar el virus, después se pudieron tener los primeros medicamentos con todas las dificultades que hoy conocemos, pero que permitieron a mucha gente sobrevivir. En el año 96 logramos tener ya un esquema de tratamiento. Nosotros sabemos que en general los tratamientos para el VIH son hechos con más de un medicamento en forma combinada, y eso fue un cambio porque se generó una estrategia para tratar a la gente que permitió cambiar directamente la expectativa de vida, permitir que esto pase a ser, deje de ser algo mortal, ¿no? Y después fuimos aprendiendo, estamos hablando del año 96, y fuimos teniendo cada vez más tratamientos y con mejores formulaciones y con mejores tolerancias. Y hoy, de hecho, hay mucha gente que podría tener un tratamiento solo con un comprimido, por el cual estaría, con su virus perfectamente controlado. Y seguimos aprendiendo, y aprendimos que era importante tratar a todos, y que cuanto antes se empiece a tratar cada persona, mejor. Y seguimos aprendiendo, y aprendimos ya hace, de forma más reciente, que una persona que tiene el virus controlado, si una persona que vive con VIH, que toma su tratamiento, que tiene el virus controlado, o sea, la carga viral no detectable, la carga viral es la cantidad de virus en sangre,
esa persona, si está indetectable en forma sostenida, no transmite el virus por vía sexual, que es el concepto que hoy hablamos del I igual I, indetectable igual intransmisible. Entonces, y seguimos conociendo cada vez más herramientas para que las personas que viven con VIH puedan vivir mejor, puedan tener mejores tratamientos, mejores tolerados, que se adapten a los distintos estilos de vida, y por otro lado, para sumar herramientas a la prevención. Uh-huh. Doctora, ¿podríamos contarle a los televidentes de qué se trata el proyecto conocido como Proyecto Mosaico, que es sin lugar a dudas un proyecto muy importante, un avance científico de primer nivel que está en nada más y nada menos que nuestro país y que lo encabezan ustedes? ¿En qué instancia está y de qué se trata? Bien, el estudio Mosaico es un estudio para una vacuna preventiva para VIH, que en el cual estamos participando. Es un estudio muy importante porque, como decíamos recién, tenemos ya muchas herramientas para la prevención. Sabemos que el preservativo es una herramienta clave. Ahora sabemos que las personas que están con carga viral no detectable en forma sostenida no transmiten por vía sexual, y poder contar con una vacuna realmente sería sumamente beneficioso para tener para las herramientas de prevención. El estudio es un estudio que está hoy en fase 3. Hoy se habla mucho de las fases después de todos los estudios de vacunas para coronavirus. Pero bueno, los tiempos de las vacunas de coronavirus no son los tiempos estándares de los estudios de investigación. El estudio Mosaico terminó de ingresar a nivel mundial. Hay muchos países participando. Los participantes en agosto, septiembre de este año, con lo cual todavía tenemos que esperar un poco para poder empezar a tener los resultados, pero lo que se busca es evaluar la eficacia y la seguridad de una vacuna preventiva. Así que estamos a la expectativa de ver cómo vienen los resultados de este estudio, pero todavía nos tenemos que esperar. Uh-huh. Doctora, por último, ¿hay algunos puntos en común que se pueden considerar con la investigación también del SARS-CoV-2, por lo que usted marcaba recién, ¿no? La evolución que ha tenido la ciencia en los últimos años con el VIH, esto también que quizás ha generado un ritmo de investigación muy, muy importante para poder encontrar respuesta a todo esto que hace tiempo se viene buscando? Sí, totalmente. Creo que esto, digamos, ha generado infraestructura en investigación, investigadores, centros de investigación. Nosotros en nuestro país tenemos muy buenos centros de investigación. Eso es reconocido a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y es lo que nos ha dado la posibilidad de participar en muchos de estos proyectos. Pero bueno, creo que es importante siempre tener en cuenta que los tiempos de investigación de la pandemia no son los tiempos de investigación del resto de las vacunas, ¿no? Se entiende claramente. Doctora, un placer poder contar con usted en esta edición central de Canal 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Si me permitís, por favor, agregar un bocadillo cuando hablábamos recién de prevención. Si es sumamente importante para, como parte de la prevención, que la gente se teste. ¿Sí? Hoy hay muchísimos centros en todo el país que hacen un test rápido, que con un pinchacito en el dedo, que es gratuito, confidencial, podemos tener un muy buen acercamiento. Es un primer test en que muchas veces antes se tenía que sacar sangre, había que esperar el resultado. Hoy es un pinchacito en el dedo, 20 minutos de espera y tenemos un primer resultado. Y poder detectar a las personas que viven con VIH a tiempo, poder empezarles el tratamiento a tiempo, eso tiene un beneficio para todos. Tiene un beneficio para la persona, porque sabemos que si una persona vive con VIH, lo mejor que puede hacer es contactar al sistema de salud y empezar su tratamiento lo antes posible. Eso va a ser mucho mejor para la persona y va a ser, como contábamos antes, además una vía para el resto de la población, porque esa persona, cuando esté bien controlada con su carga viral indetectable, deja de transmitir. Así que seguramente en estos días hay lugares de testeo para ir. Cualquiera que tenga dudas, acérquese y a estudiarse. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Gracias. Muy bien.
Bien, volvemos a salir a la calle, retomamos el contacto con nuestro compañero Silvano Pintos desde el consulado de Bolivia en Jujuy. Silvano, adelante. Muchísimas gracias. Comenzó el trámite de cambio de documentación de residentes de Bolivia en nuestro país y de acuerdo a la normativa que también se está aplicando en Bolivia. Vamos a hablar con Juan Ino Mamani, quien es el cónsul de este país aquí en la provincia de Jujuy, para conocer cómo han comenzado con esta tarea y qué van a hacer en los próximos días. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo especial al Canal 4 en esta oportunidad, en este 2 de diciembre. La primera jornada de lo que es la renovación de cédulas de identidad a través del Servicio General de Identificación Personal de Bolivia, que está presente en este momento en el consulado. Queremos informarles a nuestros connacionales que se ha transcurrido el día con total normalidad y han participado ya más de 100 personas que han venido esta mañana desde las primeras horas. Han venido a renovar, algunos que tenían turnos y como siempre algunos de los trámites, también informar que está el servicio de, en este caso, Migraciones, Delegación Jujuy presente con algún asesoramiento. Hoy 2 de diciembre estamos aquí en Jujuy, mañana también estamos presentes. De la misma forma, el día 4, el día sábado, vamos a estar en San Pedro, en la localidad, en la avenida Brasil 288, y el día domingo finaliza este operativo, este trámite de renovación de documentos bolivianos en Perico, en el SIC 2, número calle 23 de agosto, esquina Humahuaca. En ese contexto, mucha gente en la semana estuvo llamando, algunos sacando el turno a través de WhatsApp, a través de nuestros teléfonos, y hemos cubierto por lo menos a más de 100 personas en cada lugar en aquí en Jujuy, por lo menos más de 250, por lo menos está programado. Y imaginamos que en San Pedro y en Perico va a haber también mucha cantidad de hermanos, que algunos se han venido sin sacar turno, pero estamos viendo acelerar los trámites para que todos puedan estar con documentación, la renovación, que hace más de 2 años estaba por el tema de la pandemia, no han podido ir a sacar, y algunos que nunca sacaron, sacaron hace 10, 15 años y no han renovado. Y hoy podemos decir que la cédula de identidad tiene lo nuevo con código QR. Anteriormente el documento de identidad en nuestro país estaba el antiguo, que había por decir una barra nada más de este código, pero ahora lo nuevo es actualizado. Entonces invitamos sobre todo para aquellos que han sacado turno que participen, vengan a renovar sus cédulas de identidad. Y vamos a estar hoy también atendiendo hasta la última persona que venga, esperemos hasta las 18 horas, 19, si es que llegan nuestros connacionales, estamos para atenderlos, para eso, para que el Estado esté cerca, para que les demos este servicio o estos trámites que por instrucción de nuestro canciller, de nuestro presidente, nosotros a veces sábados y domingos siempre estamos trabajando, porque esos días son donde la gente, nuestras connacionales descansan, por lo menos tienen un poco de tiempo, porque a veces en la semana trabajan y nosotros como Estado tenemos que estar acercándonos a ellos, y para eso estamos acá como cónsul de Bolivia en Jujuy. ¿Qué trámite tienen que traer? En este caso lo que sí necesita es la copia de la cédula de identidad vencida, ¿no? Esto es importante, y en algunos casos es importante que saquen su certificado de nacimiento. Por ejemplo, hoy venía otras personas que al año en febrero se vencía su documento, y bueno, están renovando igual, porque ya la renovación les van a dar por más de 10 años. Entonces el otro vencimiento sería en el 2031. Entonces imagínense aprovechar esta oportunidad. Por uno se vence al año 2022, en enero, febrero, marzo, abril, puede aprovechar renovar, y que el vencimiento va a tener en su documento hasta el 2031, perdón. Y de la misma forma, algunos que ya han vencido este año, año pasado, entonces aprovechen de renovar su cédula de identidad, que es muy importante también para poder cruzar como bolivianos, cuando vayan por nuestro país Bolivia. Este fin de año algunos se van de vacaciones, es importante tener siempre la actualización de los documentos para poder ingresar y salir de los diferentes territorios que tenemos acá en Jujuy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo. Bueno, ya saben entonces, los residentes del vecino país de Bolivia que quieran hacer este trámite de renovación de la documentación acá en nuestra ciudad capital, hoy y mañana, después van a recorrer el interior provincial.
Muy bien, en instantes vamos a estar con mayor contacto, vamos a hablar en este caso de la reunión importante que protagonizaron para hablar de, por supuesto, muchos temas importantes, entre ellos la economía y el futuro del país. Héctor Dar, en esta reunión dice lo siguiente. ¿Cuál es el programa, cuál es la perspectiva de desarrollo con generación de empleo, con trabajo, con producción, en esto que llama un proyecto plurianual, ¿no? Que también tiene que ver con estabilizar la macroeconomía, con estabilizar y generar las condiciones de creación de empleo, de recuperación del salario, de los ingresos, para proceder a la recuperación del mercado interno, favorecer políticas de exportación y políticas de sustitución de importaciones, lo cual generaría una mejor carga de dólares para nuestro país y por sobre todas las cosas generar un desarrollo para no caer en las B corta que cayó nuestro país, sino generar hacia arriba un crecimiento y que ese crecimiento sea sustentable. Nos planteó la imposibilidad absoluta de hacer frente a el endeudamiento que generó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, que asciende a una erogación de 17.000 y pico de millones para el año que viene y de 18.000 y pico de millones de dólares para el año 2023, algo que no es un tema que pase por un esfuerzo, sino que directamente es impagable. Así que en las negociaciones con el fondo se están dando pasos para encontrar un camino que permita desarrollar y crecer a la Argentina y que este camino no tenga que ver ni con los derechos laborales ni con un ajuste que afecte a los sectores más vulnerables de nuestra Argentina. Vamos a cerrar esta edición central hablando del deporte local y el balance de lo que ha dejado una de las instituciones deportivas a nivel local que más ha crecido y ha encontrado respuesta automática en sus socios y en cada una de las categorías. Hablamos de el Suri Rugby Club. Por eso le vamos a dar la bienvenida a su presidente, Eliseo Gauna. Eliseo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Cristian, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a todos en el estudio. Gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, ¿qué balance puede hacer el Suri con todos los avances que han tenido? Han logrado progresar a nivel de infraestructura, una institución que hoy contiene muchísimos socios. Le han dado una prioridad fundamental, recién veíamos a los chicos, ¿no? Hoy los sábados está poblado de chicos practicando deporte, pero además también han ampliado la oferta deportiva. ¿Qué balance se hace? Sí, así es, Cristian. Nosotros hemos tenido un muy buen año. Un año largo, porque nosotros, una vez que se habilitó la actividad deportiva en octubre el año pasado, no paramos más, empezamos en octubre. Por lo general, nosotros el año deportivo para nosotros termina ahora, fines de noviembre, primeros días de diciembre, y retomamos en febrero. El año pasado, al volver tarde a la actividad, no hicimos la pausa de verano, así que continuamos durante todo enero y todo febrero entrenando, volviendo al club, retomando las actividades, sobre todo para incentivar como vos dijiste, la vuelta de la gente, de los chicos al club, que responde de muy buena manera. Desde comienzos de año tuvimos mucha gente, muchos chicos nuevos, mucha familia nueva que se sumó a las actividades del club, tanto en rugby como hockey, que creció un montón, como así también patín carrera. Eliseo, se viene un cierre de año con una actividad que es muy importante para ustedes, ¿no? Y fundamentalmente también para los socios, que es el Seven Interno, que tiene una carga emotiva fundamental, pero también siempre es el broche de oro. ¿Cómo están en la organización? ¿Cuál es la fecha indicada para realizarlo? Sí, como vos decís, nosotros siempre tenemos tres eventos institucionales para el cierre del año, que uno sería este viernes, que es un campamento con divisiones infantiles. El próximo fin de semana, el 11, tenemos nuestra fiesta interna también con la familia del club. Y el sábado 18, que sería el Seven interno también, en homenaje a Leo Siufi. El encargado de toda la organización del Seven es Gonzalo Martínez, el entrenador de la primera, que fue compañero de juego y muy amigo también de Leo.
Muy bien, Eliseo, no queríamos dejar de contar con un pequeño balance, ¿no? Por todo el esfuerzo que vienen haciendo en esta edición central. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes siempre por el apoyo y estar presentes. Saludos a todos. Hablamos ahora sí de la actualidad de la kinesiología. Tengamos en cuenta que los pacientes kinesiológicos han sido de los más atendidos post-COVID, ¿no? Es un tratamiento complementario y muchos han necesitado reeducar el cuerpo, reeducar el organismo en general para poder llevar adelante y para poder obtener el alta definitiva después de haber contraído COVID. También, obviamente, se van a estar desarrollando actividades en la semana del kinesiólogo. Tuvimos la posibilidad de dialogar con el presidente del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Jujuy, Atilio Cachizuma. Hoy la atención sería considerada entre todo normal, ya que algunas patologías que en su momento o en el pico de la pandemia no eran consideradas patologías de urgencia o de necesidad inmediata, fueron interrumpidas en su tratamiento para darle mayor cobertura a los pacientes COVID. Bueno, hoy a la fecha nos encontramos con la normal atención de distintos tipos de patologías, ya sea de distintas áreas, cardiológica, cardiorrespiratoria, traumatológica y neurológica. Lo que estamos viendo básicamente son aquellos pacientes crónicos, ¿sí? También hay que manejar el rango de edad, pacientes crónicos, ya personas de edad, hablemos de más de 60 años, en las cuales la artrosis siempre es una constante con respecto al tratamiento, como así también pacientes que a esta altura del año, ¿sí?, ya sufren el estrés de la carga emocional y la carga atencional de pacientes funcionales que trabajan en oficina, trabajan en acción de dependencia, que demanda una actividad constante frente al escritorio, frente a la computadora. Y bueno, esos son pacientitos que han sido, como te digo en su momento, interrumpidos, como así también aquellas patologías agudas que venían siendo tratadas, llámese tendinopatías en distintas partes del cuerpo, que a la vez han sufrido también una carga atencional producto de que no han sido atendidos correspondientemente. Para la fecha se está logrando ese tipo de cobertura en amplitud de la demanda. Desde el 6 de diciembre hasta el 10 de diciembre vamos a llevar a cabo unas jornadas, ¿sí?, que llamamos Semana de la Fisioterapia, en la cual lo vamos a realizar en el Club de Emprendedores, que se encuentra en el Parque San Martín. Esta jornada básicamente se va a dedicar a charlas educativas, ¿sí?, y de informativa a la sociedad sobre las distintas áreas de la kinesiología, como así también de las distintas especializaciones que tienen nuestros profesionales, como para abordar distintos tipos de terapia. Momento de darle el punto final a esta edición de jueves. Cris, obviamente nos reencontramos con toda la información dentro de un rato. Como siempre, segunda edición y medianoche para tener toda la información al instante y el repaso por todojujuy.com. Que tengan un muy buen jueves. Hasta la próxima. Chao.